Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de algunas herramientas del software, algunas opciones que tiene para poder hacer modificaciones, ediciones o ajustes que sean necesarios de manera particular o en forma puntual dentro de un proyecto que ha sido desarrollado. Siempre eso va a ser necesario en algún punto. Ya hemos hablado varias veces de algunos temas, por ejemplo, aquí en este ejemplo podemos notar que de este nodo se ha conectado una acometida hacia el otro lado de la vía, cuando más bien lo sugerible o lo más sano sería que se conecte de una estructura que está en la misma vía. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se corrige? Lo primero hay que eliminar. Entonces, para eliminar existe una opción aquí que dice eliminar. Ese botón permite eliminar cualquier elemento que encuentre en la red. Basta con seleccionar. Por ejemplo, voy a usar la opción eliminar. Elimina esta acometida. Si quiero eliminar esta luminaria, hace un clic en esa luminaria y ya lo eliminó. Entonces la opción eliminar sirve para todos los elementos. Por ejemplo, quiero eliminar esta estructura, voy eliminando, elimino todo, ya está. Con control Z voy a recuperar el estado anterior. Bien. Entonces estábamos eliminando esto. Ahora, otro tema es, por ejemplo, en este vano, tenemos un vano de 56 metros y hay acometidas muy largas que están alimentando estas cargas. De repente lo más recomendable sería agregar una estructura. Para eso usamos la opción agregar estructura, que está aquí en el menú. Seleccionamos la opción, agregamos la estructura intermedia. Vamos a eliminar estas dos acometidas que están muy largas. Usamos la opción eliminar, hacemos un clic en la cabeza de la acometida y luego a partir de esta estructura vamos a alimentar a estas dos cargas y a esta carga especial que está en el otro lado. A ver, usamos la opción agregar acometida. Agregamos estos dos nodos y la otra carga que está aquí en el mercado. Bueno, acá ya tiene otra alimentación, pero de repente podría ser otra alimentación por este otro sector. Esas son opciones que permiten eliminar, agregar elementos. Entonces, todo lo que hay que agregar elementos está acá en este menú. Por ejemplo, quiero agregar retenidas o tensores. Voy a la opción agregar, esto es manual, agregar, selecciono la opción y voy a poner un tensor en esta dirección. Noten que ya está el tensor. En este nodo podría hacer lo mismo, voy a agregar una retenida. Bueno, esa es una opción manual. Eso solo es útil si es que tenemos que hacer cambios puntuales. Pero en todo caso, lo más sano, lo más recomendable, si es que vamos a hacer distribución de retenidas, sería usar la opción automática, que está aquí, distribuye retenidas. Vamos a usar esa opción. Pero antes de eso, quisiera ir acá a esta opción. Acá tenemos una estructura tipo E1. Entonces, yo quiero modificar esa estructura porque en fin de línea debe ir otro modelo, digamos un E3. Ya está, acabo de agregar y modificar este elemento. Además, quiero cambiar el poste, un poste de 9300. Ya está. O sea, acabo de cambiar aquí el poste y la estructura, o sea, la geometría. Vamos a mostrar el nombre de esta estructura activando aquí la opción mostrar nombres de los soportes. O sea, acá tenemos una estructura E3, un poste de concreto 9300. Igual este es manual, como le digo, manual significa para casos particulares, casos puntuales. Si tengo que hacer cambios globales, cambios a nivel general, es mejor hacerlo con los criterios o con las opciones automáticas. Entonces aquí está la opción redefine estructuras, que nos permite hacer un cambio global de los tipos de estructuras según el tipo de función y según la ubicación que les debe corresponder. Antes de eso voy a ocultar aquí las acometidas para tener una mejor visión. Voy a ocultar temporalmente también la opción de mostrar caídas de tensión en colas. Vamos a desactivar, ya está. Entonces tenemos un gráfico más limpio que nos va a dar una mejor visión del resultado de la distribución de tensores. Vamos a ir a la opción de redefine estructuras primero. Vamos aquí a redefine estructuras. Vamos a aplicar para todo el proyecto, para todos los transformadores. Primero vano flojo. Fijemos como vano flojo todos los vanos que tengan longitud menor a 20 metros. Eso es por criterio. Puede ser 20 o 25 metros o 15 metros. Eso lo definen ustedes según su experiencia o criterio de diseño. En las estructuras vamos a asignar una estructura tipo E3 en fin de línea, concreto 9300 en el soporte. Para los vanos flojos, tanto para el inicio como el final, vamos a aplicar también E4. En las derivaciones vamos a usar un E5, en las X usemos un E6, concreto 9300, y retención vamos a usar una estructura modelo E2 con 9300, y vamos a asignar estructuras de retención, por ejemplo, cada 120 metros.
Finalmente, en los vértices o cambios de dirección, vamos a utilizar estructuras tipo E1 y también E2 y E4, los cambios de dirección. También poste 9300. Recuerden, aquí estamos aplicando para todo el proyecto, entonces al poner aplicar se hizo el cambio automáticamente. Fíjense, aquí tenemos estructura E3, fin de línea, E3, fin de línea. Vamos aquí a los vanos, aquí tengo un vano pequeño, entonces acá es un vano flojo, y ha puesto E4, E4 en inicio y fin de línea, tal cual habíamos indicado. Acá tenemos E4 porque acá hay un vano flojo igual, acá hay una derivación, hay un nodo de derivación, por eso ha colocado un E5, acá también hay una derivación, un E5 y así sucesivamente. Este es un vano flojo, por eso que no ha cambiado aquí la estructura terminal, si no hubiera puesto un E3. Pero como es vano flojo, ya no pone terminal. Todo ese detalle lo hace automáticamente el software. Acá finalmente E3 y ya está. Hasta ahí hemos hecho los cambios globales de las estructuras en el proyecto por tipo de función y por tipo de ubicación. Ahora vamos a hacer la distribución de retenidas o tensores. Para eso usamos esta opción, distribuye retenidas. Vamos a asignar una retenida inclinada para fin de línea, que sea una retenida. En los vértices también un tensor o una retenida. Y en las estructuras de retención, una retenida por cada lado, o sea, en cada lado de la estructura. Y la que vamos a considerar como retención es la estructura E2. Veamos, aplicamos y fíjense que ya se hizo el cambio, ya se puso los tensores en todos los fines de línea. Acá tenemos un vano flojo, por ejemplo, entonces acá he puesto un tensor. Acá también hay un vano flojo, tensores. Bueno, acá hay un tema de espacio, eso habría que corregirlo manualmente para ver cómo resolvemos. Pero aquí, por ejemplo, la retenida no está adecuada, acá sí. Y así se ha asignado las retenidas o tensores en todo el proyecto de manera automática. Entonces ese es el proceso automático que se aplica para hacer cambios a nivel global. Y los procedimientos manuales ya son para casos puntuales. Bien, hay algunas opciones más que podemos comentar aquí en la opción de modificación de diseños. Aquí en el menú herramientas existen más herramientas que nos permiten hacer modificaciones parciales o algunos ajustes. Y por ejemplo, acá hay una opción que dice cortar circuito, que hemos usado en varias ocasiones, unir tramos, que también hemos usado en varias ocasiones para trasladar circuitos, trasladar tramos de circuitos de un transformador a otro transformador. Creo que lo que podría ser útil es este de aquí, cambiar datos del proyecto. Esa es una opción también de aplicación global. Uno va a esta opción, entonces podríamos hacer el cambio en todo el proyecto. Por ejemplo, se me ocurre que nosotros hemos hecho la distribución del proyecto con luminares de 70 watts. Entonces voy a suponer que quiero cambiar todas las luminarias por luminarias de 150 vatios en el proyecto. Seleccionamos esa opción y podemos aplicar. Acá noten que hay otras opciones también para hacer cambio. Puedo cambiar conductor 3x35 por otro conductor, digamos 3x50. Pero esto aplica, ojo, a todo el proyecto. O sea, en todo el proyecto donde encuentre conductor de este tipo, lo voy a cambiar por este modelo. Para este cambio se aplica solo si es que seleccionamos este check. Si no selecciona, no aplica nada. Solo aplica a los que están seleccionados el check. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es aplicar el cambio solo para las luminarias, para hacer el ejemplo en todo el proyecto. Hagamos la aplicación, ya hizo el cambio. Ah, pero no notamos el dato. Vamos a activar la opción de mostrar datos de la luminaria. Vamos a activar aquí la opción de mostrar luminarias y sus fases. Y voy a activar también el tamaño de las letras. A ver, vamos a mostrar el tamaño de las letras de acometidas y luminarias, digamos 2. Bueno, ahí se notan los nombres de las luminarias. Está en la parte inferior de los soportes. Y noten que dice luminaria 150, o sea, ya se cambió el dato de lo que era 70 a 150 para todos los elementos del proyecto. Aquí tenemos doble retenida porque no coincide en la dirección, entonces le ha puesto una retenida adicional, y recuerden, para eliminar usamos la opción eliminar. Esas son las opciones entonces de cambios globales de datos en el proyecto que se pueden aplicar en cualquier momento después de haber aplicado las distribuciones automáticas y todo eso. Ya en la fase final de revisión, de ajustes finales, de modificaciones particulares del resultado del proyecto desarrollado.
Tal vez valga la pena mostrar algunos datos más que ya hemos comentado incluso en las versiones en los capítulos anteriores. Voy a desactivar aquí algunos textos para mostrar otros resultados. Lo que pasa es que en la pantalla tenemos mucho texto, entonces hay que ir desactivando y activando según la necesidad. Voy a mostrar solo la numeración de los nodos, distancia de vanos, nombre de conductores, y voy a desactivar las fases de luminarias y todo eso, las fases de las cargas también, y más bien voy a mostrar las fases de los nodos, fases en los nodos y corriente por nodo. Incluso aquí tenemos textos que están muy grandes, algunos textos pequeños, todo eso se va definiendo en esta opción que es manejar tamaño de textos. Entonces aquí vamos a ver lo que son fases de cargas, voy a poner una letra más pequeña y los valores de caída, tensión, voltajes y nodos, voy a poner una letra un poco más grande también para poder apreciar. Ahí está, y podemos apreciar la distribución de potencia, voltaje y corriente, mejor dicho, los flujos de corriente nodo por nodo y también los flujos de potencia que se producen en cada nodo. Eso lo que verifica es el análisis que se desarrolla fase por fase en todo el recorrido del circuito. El software finalmente, cuando hace el cálculo eléctrico, presenta el resultado de la caída de tensión para la fase más desfavorable. Entonces, lo recomendable es que hagamos un balanceo de cargas de tal manera que las corrientes en las fases sean similares o iguales, y eso nos va a asegurar una caída de tensión menor o digamos la más óptima dentro de los límites establecidos. Bien, yo creo que hasta en este capítulo quedamos aquí. Nos falta para la siguiente parte básicamente la presentación de resultados, reportes, presentación de planos, que es la parte final del desarrollo de un proyecto. Muchísimas gracias.